Un saludo a todos mis amigos de Fuerzalavasoriana y público en general. Hoy día quería tratar con ustedes un asunto que me parece muy interesante y que muchos testigos de Jehová ignoran, y se trata de el señor Raymond Franz. El señor Raymond Franz, ustedes han escuchado de él, fue miembro del cuerpo gobernante. Aquí lo vemos en esta foto aquí arriba, para que los acuerden de él. Raymond Franz era sobrino del señor Frederick Franz, o Fred Franz, que vemos acá en pantalla. Este es el tío. Franz, como ustedes acordarán, fue el cuarto presidente de la sociedad Watchtower. Yo quería tocarles un tema que tiene que ver con el sobrino, con Raymond Franz, para hacer una reseña de quién es este señor. En principio, Raymond Franz, para que tengan una idea de él, nació en 1922. En realidad, Raymond Franz tenía la edad de mi padre, que también nació en 1922, un poquito mayor, y murió hace 6 años atrás, en el 2010. Y Raymond Franz fue miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová entre 1971 y 1980. Posteriormente presentó su renuncia a causa de desacuerdos en la manera de interpretar la Biblia que hacía el cuerpo gobernante o la ciudad Watchtower. En su opinión, la Watchtower de los Testigos de Jehová había puesto mayor énfasis en la lectura de sus propias publicaciones que en la lectura de la Biblia. Es decir, para el señor Raymond Franz, el estudio de los libros que la sociedad imprimía no era necesariamente lo que enseña la Biblia o lo que dice la Biblia, sino que eran los puntos de vista de hombres. Y la Watchtower daba más énfasis en estudiar la atalaya, en sus publicaciones, que en la Biblia misma. Es decir, más importante era estudiar los libros de la sociedad que la Biblia misma, sino que la Biblia la usaba como referencia para poner textos bíblicos en las revistas, para aparentemente decir que tenía apoyo bíblico, cuando en realidad no lo tenía. Raymond Franz fue un hombre sincero, un hombre que tenía todas las ventajas que tiene un miembro del cuerpo gobernante: viajes, comodidades, que lo recibieran como un artista de cine en todos los países que iba, y dejó todas esas comodidades, esos conforts que él tenía como miembro del cuerpo gobernante, porque él prefería agradar a Dios que su propia comodidad, sus propios privilegios, que al final no le iban a conducir a nada ante la vista de Dios. Y él prefirió perder todo eso, esa vida glamorosa como miembro del cuerpo gobernante, donde viajaba en primera clase. El país que viajaba lo recibía como si fuera una estrella de rock, y dejó todo eso porque él tuvo una crisis de conciencia. Cuando Franz se vino al colegio en 1940, él se hizo una evangelizadora de tiempo completo o precursor, ¿no?, de los Testigos de Jehová, sirviendo de esta manera durante 40 años de su vida. En junio de 1940 fue designado como precursor especial evangelizador de tiempo completo, que entonces predicaba 175 horas mensuales. En 1944 asistió a la escuela bíblica de Galaad de la sociedad Watchtower durante 5 meses, porque la escuela de Galaad es una escuela que te gradúas de teólogo en 5 meses. Después de su formación en 5 meses, en 1946 fue designado para servir en Francia, y luego más tarde acabó por ser designado por 1 año y medio como superintendente de circuito en los estados norteamericanos de Alabama y parte de California. Después fue enviado como misionero a Puerto Rico, por eso hablaba español, porque fue enviado a las Islas Vírgenes y República Dominicana. Entonces ahí pues aprendió muy bien el español, y lo vemos en las entrevistas que da, como habla español perfectamente. Fue en Puerto Rico en 1959, donde conoció a su esposa, Cynthia, y que fue su compañera de toda su vida en el servicio misionero. En 1957 fue expulsado de la República Dominicana por el presidente Trujillo, y sin embargo siguió en las Islas Vírgenes ejerciendo su labor misionera. En 1964, Nathan Knorr invitó a Raymond Franz para ser parte del personal de la sede mundial, ingresando en el servicio de Betel de Brooklyn, Nueva York. Después de aceptar su nueva designación, Raymond Franz volvió a la República Dominicana para entrenar a su sustituto, Keith Stevens. Al año siguiente, Raymond Franz fue designado para trabajar en el departamento de redacción, cuyo superintendente era Carl Adams. Allí se le encomendó, fíjense esta parte que les voy a decir, allí se le encomendó participar con otras 4 personas de la sede mundial en la elaboración de un diccionario bíblico, o una enciclopedia bíblica, prácticamente un diccionario bíblico para los testigos de Jehová. Es decir, estamos hablando del año 1965. Es decir, que en 1965 se le encargó a Raymond Franz para, como digo, trabajar en el departamento de redacción para participar con otras 4 personas en las de la sede mundial para elaborar un diccionario bíblico para los testigos de Jehová. Un primer diccionario bíblico que no tenía los testigos de Jehová, no tenían un diccionario bíblico. Y a Raymond Franz se le encomendó eso. En 1971 fue invitado para ser miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, sirviendo como miembro del comité de redacción. Este fue el libro que fue encargado el señor Raymond Franz de elaborar. Es un diccionario que después fue descartado y reemplazado por Perspicacia, volumen 1 y volumen 2. Ya este nunca más, ya no se imprime este libro. Este fue un libro ya superado, entre comillas superado, por Perspicacia, volumen 1 y volumen 2. Inclusive no aparece ni siquiera en los CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, y tampoco lo pone la Watchtower en la jw.org, este libro, para que lo adquieran, porque ya no existe, ya no se imprime. Este es el libro que fue encargado de hacer el señor Raymond Franz. A partir de 1965 estuvo trabajando duramente para hacer este diccionario. Entonces, la Watchtower le dio carta abierta a Franz, a Raymond Franz, para que él consultara diferente información del mundo, tanto historiadores como científicos, como teólogos, sobre los temas que él iba a tratar en el diccionario. Por ejemplo, el nombre de Jehová, el nombre de Jesús, la ciudad de Jerusalén, Adán, es decir, todos los detalles que tenía que ver con la Biblia, que era un diccionario bíblico que él tenía que desarrollar buscando información de bibliotecas del mundo, y no solamente información de los libros de la sociedad. Esa era la idea, que fuera un libro imparcial. Le dieron carta libre, es decir, absoluta libertad al señor Raymond Franz para que pudiera armar, crear, fabricar, como se puede llamar, este diccionario que iba a ser publicado por la Watchtower Bible and Tract Society, que era una enciclopedia o un diccionario bíblico, como se le quiera llamar. Entonces se le dio esa carta abierta a él para que pudiera investigar los libros de fuentes externas, quizás en las bibliotecas del mundo, toda la información de un asunto, ¿no? Por ejemplo, el origen del nombre de Jehová, por ejemplo, ¿no? Y comenzó a enterarse, a informarse cuál es el origen verdadero del nombre de Jehová, de dónde viene. Y también, por ejemplo, comenzó a averiguar cuándo fue la fecha real de la caída de Jerusalén, si realmente fue en el 607 antes de nuestra era común o nuestra era cristiana. Y todas esas cosas, todos los años de intenso estudio que hizo el señor Raymond Franz, comenzó a ver discrepancias de lo que sería su organización de la Watchtower, lo que él encontraba con su estudio personal, que lo hizo en forma intensiva. Comenzó a haber diferentes desacuerdos con lo que enseñaba con respecto a los demás miembros de la Junta Administrativa. Comenzó a tener desacuerdos y comenzó a darse cuenta pues que habían serias discrepancias que tenían que ver con los asuntos de organización y con las interpretaciones cronológicas de los testigos de Jehová. La cronología que había inventado su tío, el señor Fred Franz, fue una cronología inventada por el tío, que ya causó una confrontación entre tío y sobrino, porque el sobrino no estaba de acuerdo con la cronología que había inventado el señor Franz, y que lo llevó para el año de 1975 como la fecha del fin del mundo. Como digo, la discrepancia tenía que ver mucho con los asuntos de organización, de cómo se van las cosas dentro de la sociedad Watchtower, y que él decía que no tenían ningún sustento bíblico, y con otros asuntos de doctrina, obviamente, ¿no? La doctrina de doctrina. Él no estaba de acuerdo entonces, de acuerdo a lo que había estudiado, investigado por su cuenta, que la caída de Jerusalén haya sido en el 607, porque él pudo corroborar, haciendo su propio estudio personal, que ningún historiador, ningún arqueólogo daba como la fecha de la caída de Jerusalén el 607. Y eso lo llevó a él a ser desvinculado de la sociedad Watchtower, y manifestó sus disidencias doctrinales, tales como la refería a la predicación de puerta en puerta, característica de los testigos de Jehová, sobre la cual dijo que no existe apoyo bíblico ni apostólico para tocar las puertas, y que descubrió que se había trastocado los textos bíblicos que supuestamente la sociedad usaba para que sostener que la predicación correcta era de casa en casa. Y debido a esta crisis interna de conciencia, y a partir de las dudas que él tenía en sus mentes por sus estudios profundos que había hecho de la Biblia para formar este famoso diccionario, enciclopedia, titulado Ayuda para entender la Biblia, esta es de la sociedad Watchtower. Al habérsele otorgado libertad para que él pudiera investigar por su cuenta a los científicos, arqueólogos, qué sé yo, teólogos y historiadores, sobre los temas que él estaba tratando o estaba desarrollando para incluirlo en su enciclopedia que le acabo de mostrar, comenzó a descubrir que muchas cosas que se dan en la sociedad Watchtower no tenían sustento bíblico, sus doctrinas estaban erradas. Como ya le dije, comenzó a descubrir que lo que la Watchtower enseñaba no estaba de acorde con la Biblia, y de ahí, con las dudas en mente que le comenzó a carcomer como un cáncer, sufrió una crisis interna de conciencia como esta que le acabo de mencionar, y decide no continuar como miembro del cuerpo gobernante y presenta su renuncia. El anuncio de su renuncia fue incluido en el Ministerio del Reino de septiembre de 1980. A partir de eso, continuó sirviendo como publicador de las buenas nuevas en una congregación local, sin ocupar puestos de privilegios, debiendo adaptarse a la vida laboral fuera de la sede de Betel. En 1980, el señor Raymond Franz, con 58 años de edad, dejó Betel de Brooklyn, mudándose con su esposa Cynthia a Alabama, donde un amigo de él, expulsado de la Watchtower, le dio trabajo en su supermercado, para que pudiera trabajar Raymond Franz. Otro amigo expulsado de la Watchtower, que tenía dinero. Bueno, eso era lo que yo quería decir a ustedes sobre la expulsión de Raymond Franz de la organización, y que decidió desenmascarar a la Watchtower y explicar en sus dos libros que escribió en qué consistían sus dudas, a qué se debió su crisis de conciencia, por lo que lo llevó a él dejar la organización. Y este señor escribió dos libros sumamente interesantes, donde él explica en forma detallada en qué consistía esos errores doctrinales y sus desavenencias, sus desacuerdos, y que ustedes conocen muy bien de esos libros. Entonces, la Watchtower ha satanizado a Raymond Franz, porque obviamente cualquiera que disienta de la Watchtower es llamado apóstata, y se les prohíbe que le hablen, que lo marginen, que está poseído por Satanás el diablo. Pero si usted, amigo, usted dice, lee los libros del señor Raymond Franz, estoy seguro que usted nunca más volverá a la Watchtower, porque le va a dar sustento, explicación con solidez, que la Watchtower no es la religión verdadera. Y he querido tocar este tema porque quiero mostrarles a ustedes cómo la Watchtower de mentirosa y engañadora. En este libro que preparó el señor Franz, la primera edición, la Watchtower tocó un tema muy interesante con respecto, digamos, el señor Raymond Franz con sus 4 ayudantes, al ligar al tema de Jehová, de la J, dio una explicación que el nombre Jehová no es el nombre de Dios, y pudo enterarse por su investigación que en el tetragramatón, que tiene las consonantes YW, HW, YW, HW, se había intercalado entre esas consonantes ciertas vocales de la palabra Adonai, para que sonara como Jehová. Como digo, se intercaló entre las consonantes YHWH las vocales E, O, A. Entonces sonaba Jehová, porque los judíos no querían pronunciar el nombre de Dios porque lo consideraban sagrado. Esas 4 consonantes no las querían pronunciar porque consideraban el nombre de Dios sagrado. Por eso decía, santificado sea tu nombre. Entonces tenían miedo de profanar, digamos, o desantificar el nombre de Dios por el hecho de pronunciarlo. Entonces se inventó un nombre que no es el nombre de Dios, como dije, agregándole a esas 4 consonantes 3 vocales que salieron de Elohim y de Adonai, que se refieren los dos, tiene referencia a Yahweh. Y el señor Raymond Franz explica esto que le estoy diciendo y adiciona un comentario que dice que un monje dominico de nombre Raimundus Martini, este monje dominico en el año de 1290 más o menos publicó un libro que se llama Pugio Fidei, y en ese libro puso por primera vez el nombre de Jehová. La Iglesia Católica utilizó el término Jehová como nombre de Dios desde el siglo XIII, queridos amigos. Vamos a hacer pues una pequeña referencia a este asunto. Desde el siglo XIII la palabra Jehová ha sido utilizada en diversos escritos y traducciones católicas de la Biblia, y ha adornado inclusive espacios de concreto en las iglesias y catedrales de la Iglesia Católica, puestos en las paredes el nombre de Jehová. La Iglesia Católica ha utilizado la palabra Jehová desde el siglo XIII de nuestra era, y en efecto la palabra Jehová aparece en diversas traducciones de la Biblia católicas, por ejemplo la Torres Amat, la Biblia Calmet, la Biblia Felipe Cío, etc. En la versión Torres Amat aparece todavía en el Salmo 83 o 82 el término, sin que pueda afirmarse que se trate de una Biblia protestante, como a menudo se dice para explicar que aparezca allí en una Biblia católica. En una Biblia católica aparece el nombre de Jehová y no se puede atribuir que sea una Biblia protestante de la Torres Amat, pues. En efecto, la primera referencia escrita a la palabra Jehová como el nombre de Dios que aparece en Éxodo 3 capítulo 3, versículos 14 y 15, es el libro escrito por el padre Raimundo Martini, un sacerdote católico que vivió, que nació en 1220 y murió en 1284. Y él escribió, como digo, este libro titulado Pugio Fidei Christianae, escrito en latín y hebreo. Este padre Raimundo Martini o Martí fue un sacerdote dominico catalán y era un experto orientalista, y escribió este libro en 1278 e influyó muchísimo en la difusión del término latino Jehová en todo el orbe católico. En algunas películas mexicanas puede verse cómo entre los católicos era usado habitualmente el término Jehová como el nombre propio de Dios sin cortapisas. Por ejemplo, en una película que hizo Pedro Infante que se titulaba Los Tres Huastecos, él hace de sacerdote y cuando está dando el catecismo a los niños lo menciona. En antiguos catecismos, manuales de liturgia o manuales de teología aparece este nombre como el propio de Dios, es decir, nombre de Jehová. Así pues, la Iglesia Católica por siglos lo utilizó en los tratados de teología y en diversas traducciones de la Biblia como el nombre propio de Dios, hasta que en los siglos XIX y XX optó por la traducción Yahvé. Ya vemos que su Biblia católica ya no aparece Jehová más, sino Yahvé, y eso a partir de los siglos XIX y XX. Decidió descartarlo porque no era el nombre de Dios, que es la traducción más correcta y la que más se acerca a la pronunciación hebrea original del nombre divino. Inclusive, los testigos de Jehová reconocen que Yahweh o Yahvé, Yahvé, como lo traducen los católicos en su Biblia, ponen Yahvé, es la pronunciación más precisa del nombre de Dios en diversas publicaciones, especialmente en su libro Razonamiento a partir de las Escrituras y en su revista especial El Nombre Divino que durará para siempre, donde tratan específicamente y abundantemente el nombre de Dios. El nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aunque la pronunciación más correcta es Yahvé, este es el nombre divino que durará para siempre, revelado por Jesús a sus discípulos y utilizado en las liturgias de la Iglesia Católica desde los tiempos apostólicos. Es importante, por lo tanto, queridos amigos, utilizar con mucho respeto el término Jehová, pues durante 700 años los católicos denominaron así a Dios, y en algunas Biblias católicas aún aparece, pero era un nombre inventado, y fue la Iglesia Católica la primera en haber usado el nombre de Jehová por muchos siglos. La Iglesia Católica usó el nombre de Jehová, pero la descartaron porque sabía que era un nombre inventado, que no era el nombre de Dios. Y muchos testigos de Jehová no saben que la Iglesia Católica usaba el nombre Jehová en épocas, como digo, del año 1300, 1400, usó el nombre Jehová, porque había sido inventado, era un nombre inventado que este monje dominico de nombre Raimundus Martini lo puso en un libro que él escribió y quedó como el nombre de Dios. Pero el señor Franz reconocía que ese era un nombre inventado y que había sido un monje dominico que había usado ese nombre falso en un libro que él había escrito en el año de 1270, 1290. Y les quiero mostrarlo a ustedes a continuación, las páginas del libro original de este libro que se llama Ayuda para entender la Biblia, que en inglés se llama Aid for Bible Understanding, Ayuda para entender la Biblia. Y les quiero mostrar cómo era la edición original cuando estaba todavía el señor Raymond Franz, miembro de la Watchtower, estaba ahí como testigo de Jehová, y salió, pues, dio a luz por primera vez este libro que tanto le habían encomendado hacer a él con 4 ayudantes, y estaban trabajando por años este libro, que no fue cosa de un día, sino que trabajo arduo del señor Raymond Franz con sus 4 ayudantes testigos de Jehová, encargados de publicar un diccionario por primera vez para la Watchtower, que debería ser un diccionario o una concordancia, como se le quiera llamar, ¿no? Una enciclopedia, en fin, pueden ser un montón de nombres, ¿no? Lo quiero que ustedes vean que la Watchtower reconocía que el primero en haber usado esto había sido un monje católico dominico en el año 1270. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos el libro Ayuda para entender la Biblia en inglés. En este libro de la sociedad se dice que el nombre de Jehová fue inventado, hallado en la letra J. Aquí vemos bajo la letra J, Jehová, páginas 884 y 885. Comenzaremos a leer desde aquí. Sin embargo, con el tiempo, al leer las escrituras hebreas en el lenguaje original, el lector judío empezó a utilizar los términos Adonai, Señor, o Elohim, Dios, en sustitución del nombre divino representado por el tetragramatón, evitando de este modo pronunciarlo. Esto es visto por el hecho cuando la vocal señalada vino a usarse en la segunda mitad del primer milenio de la era cristiana. Los copistas judíos insertaron las vocales que aparecen en Adonai y Elohim, es decir, que insertaron las vocales que aparecen en Adonai en el tetragramatón, entre las 4 consonantes Y, H, W, H, representando así a Yahweh, el nombre de Dios, para invitar al lector de las escrituras en leer Adonai en vez de pronunciar el nombre divino de Dios. Evidentemente, para advertir al lector el decir esas palabras en lugar de pronunciar el nombre divino de Dios. Por supuesto, en las copias posteriores de la versión griega de las escrituras hebreas, el tetragramatón se hallaba completamente reemplazado por Kyrios y Oteos. Ahora iremos más adelante para ver, bajo el subtítulo, las pronunciaciones Jehová y Yahweh. Al combinar los signos vocálicos de Adonai y Elohim con las 4 consonantes del tetragramatón, se formaron las pronunciaciones Jehová. Ahí podemos ver cómo han puesto la E, la O y la A entre las consonantes. Y Jehovi. Y vemos cómo están puestas, pues, entre las consonantes estas vocales. La primera de estas dio origen a la forma latinizada Jehová. Por lo tanto, la palabra que siempre hemos usado como Jehová no es ni español, ni inglés, ni otro idioma, sino es una forma latinizada. De ahí viene Jehová, es una forma latinizada. Por lo tanto, el nombre Jehová es inventado poniendo las vocales de Adonai entre las consonantes del tetragramatón, como vemos acá. Entonces, el nombre Jehová es una invención, no es el nombre de Dios. Por lo tanto, el primer registro que se obtiene del uso Jehová proviene del siglo XIII de nuestra era cristiana. Raimundus Martini, un monje español de la orden dominicana, usó este nombre Jehová por primera vez en el año de 1270. Este nombre Raimundus Martini no aparece en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower para este libro, por si acaso. Lo puso por primera vez el nombre Jehová en el libro que él escribió titulado Pugio Fidei, en el año de 1270, como pueden ver ustedes en pantalla. Él fue el primero en leer estas dos palabras mezcladas de Adonai, insertadas sus vocales en las consonantes de Yahweh, del tetragramatón, que dio por resultado Jehová, y fue latinizada con la pronunciación Jehová. Y esto fue lo que la Watchtower escribió aquí. El siguiente libro que le siguió a este, Ayuda para entender la Biblia, fue reemplazado por este titulado Perspicacia. Y en este libro, Perspicacia, la sociedad Watchtower removió todo lo que acabamos de leer hace un momento, porque no menciona a Raimundus Martini, ni que este nombre Jehová es un nombre inventado, agregando vocales al tetragramatón. Lo removieron en el libro Perspicacia, volumen 2, bajo el título Jehová. Por lo tanto, la sociedad Watchtower está encubriendo que el nombre Jehová es inventado, que es falso. La Watchtower no quiere cambiar el nombre porque ellos se llaman Testigos de Jehová, y porque no se conoce la pronunciación exacta, no ven razón para cambiar de nombre Jehová por otro. Su denominación religiosa está basada en un nombre falso. Y la Iglesia Católica usó por mucho tiempo el nombre Jehová. En sus misas hablaban de Jehová. En las iglesias está escrito en muchas partes el nombre de Jehová, tal como lo conocemos ahora. Pero como digo, como era un nombre inventado que no es el nombre de Dios, la Iglesia Católica tuvo que descartar eso porque no era correcto. Entonces la Watchtower, después que salió el señor Raymond Franz de la Watchtower, la sociedad Watchtower hace una edición nueva de este libro que está acá, que ven ustedes, Ayuda para entender la Biblia. La primera edición salió en 1969. Y esta edición que tenemos acá es de 1987. Y estaba Franz fuera de la Watchtower, que había hecho este libro. Pero la Watchtower quitó la referencia que hizo Raymond Franz en la parte del nombre de Jehová, cuando se estudia el nombre de Jehová, borró en las siguientes ediciones lo que Raymond Franz había puesto en la primera edición, de que este nombre era un nombre inventado y que fue utilizado por primera vez por los católicos, que fue un tal Raimundus Martini quien por primera vez usó el nombre inventado de Yahweh como Jehová, porque como ya les expliqué, el nombre de Jehová no existe en la Biblia, no existe, simplemente es un invento para no pronunciar el nombre de Dios, porque lo consideraban sagrado, los judíos consideraban sagrado. Entonces se le tomó la palabra, sacaron vocales de los vocablos Elohim y Adonai, que están referidos a Dios, a Señor, y lo insertaron en las consonantes Y, H, W, H, insertaron E, O, A, para que suene Jehová, y de ahí Jehová. Pero como a la Watchtower no le conviene decir que los católicos ya lo habían usado antes y mencionaban el nombre de Dios, porque la Watchtower dice que los testigos de Jehová son los únicos que son los hijos verdaderos porque hacen conocer el nombre de Jehová, pero es un nombre falso, un nombre inventado, y la Iglesia Católica ya lo había hecho conocer tiempo atrás con este monje dominico que les acabo de mencionar en el año 1270, y que la Iglesia Católica ya lo había descartado años atrás porque no es el nombre de Dios correcto. Pero la Watchtower no le convenía eso, lo que había descubierto Raymond Franz, y lo había puesto en su concordancia, en su enciclopedia que les acabo de mostrar, de Ayuda para entender la Biblia, mencionando que fue un monje católico, dominico, quien había usado esta combinación de vocales con consonantes, las consonantes Yahweh, se le combinó con vocales de Adonai y de Elohim, para poder darle un sonido al nombre Yahweh. Entonces, vuelvo a repetir, en el libro original, el señor Raymond Franz explica que fue un nombre de Dios, es un nombre inventado, que no existe, y que fueron católicos, que fue un monje católico que usó el nombre falsificado en un libro que él escribió en el 1270, y la Iglesia Católica lo usó también como iglesia, usó eso como si fuera el nombre de Dios, pero se dieron cuenta que no era así, y la Iglesia Católica lo descartó. Y como la Watchtower no quiere que se sepa, o que ustedes ya sepan, de que fueron los católicos que lo habían usado antes para hacer conocer el nombre de Jehová, porque la Watchtower dice que ellos son los únicos que hacen santificar el nombre de Dios y que se conozca, santificado sea tu nombre, ¿no? Y que son los únicos que hacen conocer y proclamar el nombre de Jehová. No, los católicos ya lo habían hecho antes, sino que se dieron marcha atrás porque sabían que era un nombre inventado, que habían mezclado a las consonantes Yahweh, tres vocales sacados de Adonai y de Elohim. Entonces salió la pronunciación Jehová, que se transformó en Jehová, pero era un nombre inventado. Entonces, como la Watchtower no quiere quedar rezagada, que llegó tarde, ya los católicos habían usado ese nombre antes, el nombre de Jehová, y lo habían descartado porque no era el nombre correcto, la Watchtower borra lo que el señor Franz había hallado, borra y no lo pone en el libro, en la edición de 1987, no lo pone, quita el nombre de Raimundus Martini, monje dominico, que lo usó por primera vez para la Iglesia Católica, y ahí la Iglesia Católica comenzó a usarlo, pero con el tiempo se dieron cuenta que no era el nombre de Dios y dijeron, ¿por qué vamos a estar poniendo un nombre que no es de Dios? Y cuando la Watchtower no quiere que se sepa esa historia, esa parte de la historia, porque la Watchtower llegó tarde, pues comenzó a hacer lo que la Iglesia Católica ya había descartado tiempo atrás, porque la Iglesia Católica también usaba el nombre de Jehová, y lo tuvieron que descartar porque no era el nombre de Dios, como acabo de explicarles, tal como Raymond Franz lo había descubierto. Entonces, para que no se sepa lo que el señor Franz, que era un hombre honesto y perturbó eso su crisis de conciencia, porque no estaba de acuerdo con lo que señala la Watchtower, diciendo que había que proclamar el nombre de Dios y que el nombre de Dios era Jehová. Y Raymond Franz, al investigar, se dio cuenta que ese era un nombre inventado que no podía usarse como el nombre de Dios ni proclamársele, porque es un nombre falso. Entonces, la sociedad Watchtower mutiló parte del diccionario o enciclopedia original de Raymond Franz, porque no le convenía que ustedes, si Jehová, a leer la sección del nombre de Jehová, hallaran que fue la Iglesia Católica que usó este nombre inventado por primera vez en 1290 por medio de este monje Raimundus Martini, y lo quitó. Acá no aparece ese nombre para nada, Raimundus Martini. Y sin embargo, en el libro original en inglés sí aparece. Veamos ahora cómo aparece en este libro, la página 850, donde aparece lo que han visto ustedes en inglés, donde sí aparece el nombre de Raimundus Martini. Y van a ver ustedes, cuando yo les muestre esto que está acá, y ya no lo van a ver más, porque la Watchtower lo mutiló en forma muy fiel y discreta, para que ustedes, testigos de Jehová, no se enteren de lo que el señor Raymond Franz había hallado con respecto al nombre de Jehová, que lo llevó a dudar de las enseñanzas y doctrinas de la Watchtower con respecto al nombre de Jehová. Y ustedes conocerán que mi nombre es Jehová, dice la Watchtower en un libro, y conocerán que su nombre o mi nombre es Jehová, cuando ese nombre no está en la Biblia demostrado, y de eso se convenció Raymond Franz de acuerdo a sus estudios e investigaciones personales, y encontró que fue, pues, como digo, este monje dominico católico que por primera vez lo usó y se introdujo a la Iglesia Católica como nombre de Dios, y la Iglesia Católica lo usó por mucho tiempo, nombre de Jehová. Pero, como digo, lo repito por enésima vez, porque en la repetición está la retención, la Iglesia Católica descartó hace años ese nombre Jehová, y la Watchtower llega tarde y está diciendo que el nombre de Dios es Jehová, en vez de descartarlo, decir que no es, pues, porque es un nombre inventado. La Iglesia Católica ya lo descartó hace tiempo, a pesar que lo estuvo usando, pero la Watchtower llegó tarde, como ha llegado tarde, está usando algo que la Iglesia Católica ya descartó. Prefieren borrar en este libro lo que el señor Raymond Franz puso en este libro, que la Watchtower sí publicó en la primera edición, cuando habla de Jehová, que fue Raimundus Martini, un monje dominico que lo introdujo a la Iglesia Católica. Bueno, aquí tenemos el libro Ayuda para entender la Biblia, que les estuve mostrando personalmente. Aquí lo tengo en PDF, es el mismo libro. Este es publicado por la Watchtower ya con ediciones posteriores, por supuesto. Después que había, del año 1987, cuando ya el autor de este libro había sido expulsado de la Watchtower, el señor Raymond Franz. Publicado en inglés en 1971. Bueno, qué extraño, porque yo lo tengo con fecha 1969. No quieren decir nada de ese libro de 1969. Y acá dice 1.000.000 de ejemplares. Aid for Bible Understanding. Spanish. Yo quiero llevar a ustedes a la página 850. Era que me interesa a mí hacerles ver a ustedes. No está la J. Ya me pasé un poco. Está la J. Vamos a ver dónde está. Un poquito más acá. 850. Y ya nos estamos acercando, tal como se ve en el libro en inglés. Aquí esta parte que les he leído del libro en inglés, cuando hace la comparación de las pronunciaciones Jehová y Yahvé, dice así, ¿no es cierto? Al combinar los signos vocálicos de Adonai y Elohim con las cuatro consonantes del tetragramatón, se formaron las pronunciaciones Jehová o Jehovi. La primera de estas dio origen a la forma latinizada Jehová. En la versión en inglés, continúa diciendo, después de lo que vemos acá, forma latinizada de Jehová, continúa más abajo, diciendo que esta palabra Jehová latinizada fue usada por primera vez en el siglo XIII de nuestra era cristiana por el monje de nombre Raimundus Martini. Almacén, me sale esto acá. Fue usada por primera vez por el monje Raimundus Martini en un libro que publicó que se llama Pugio Fidei, y que ya se lo he mencionado antes en el libro de inglés. Pero la Watchtower omite al señor Raimundus Martini en esta versión revisada del libro Ayuda para entender la Biblia en español y también en la de inglés de la edición de 1986. Cuando ya Raymond Franz lo había investigado bien, que fue un monje católico dominico que había usado este nombre de Jehová, que como he dicho es la forma latinizada de las pronunciaciones de Jehová o Jehovi, como vemos acá, y que fue justamente en el siglo XIII que este monje católico dominico catalán usó el nombre de Jehová y lo introdujo a la Iglesia Católica, y desde entonces fue usado por la Iglesia Católica durante 13 siglos, el siglo XIII hasta el siglo XIX, que lo descartó porque se dieron cuenta que no se acercaba remotamente al nombre verdadero de Dios, y que más cercano era Yahvé que Jehová, porque el tetragramatón con las cuatro consonantes YHWH era Yahweh, y más se podía asociar con Yahvé o Yahweh. Entonces la Watchtower, la Iglesia Católica decidió descartar lo que se había usado por siglos por la Iglesia Católica, ya mucho antes que lo usaron los testigos de Jehová, y lo descartó después de haberlo usado por siglos. La Iglesia Católica ponía el nombre de Jehová hasta en las paredes de sus templos, en sus catecismos, en todo estaba el nombre de Jehová. En las traducciones antiguas, como la Torres Amat, usaba Jehová. Y como digo, la Iglesia Católica lo usó por muchos años, es decir, se anticipó siglos antes que existía la Watchtower en hacer conocer el nombre de Dios, pensando que Jehová sería el nombre apropiado. Y la Iglesia Católica ya hace décadas que ha descartado este nombre, como digo, y ahora usa Yahvé en sus Biblias. Pero la Watchtower no quiere que ustedes sepan esto, pues, que ya la Iglesia Católica siglos antes había hecho conocer a la humanidad el nombre de Dios como Jehová, pero tuvieron que darse cuenta que era un nombre inventado. Se dieron cuenta que no podía ser el nombre de Dios, puesto que no se asemejaba al tetragramatón, con esas consonantes Yahweh, y obviamente de Yahweh a Yahvé es más parecido que Jehová. Pero la Watchtower dice que como no se sabe la correcta pronunciación, no tienen por qué cambiar el nombre de Jehová, pero se sabe perfectamente que más parecido, y la Watchtower lo reconoce eso en su literatura, en su libro Perspicacia, de que el nombre Yahvé es más cercano al nombre de Dios y no Jehová. Sin embargo, no lo quieren cambiar porque ellos ya tienen esa etiqueta de testigos de Jehová desde el año 1931, en que lo puso así el juez Rutherford como testigo de Jehová, es parte de su denominación religiosa, y no quieren cambiar pues a testigos de Yahvé. Eso es todo. Están encasillados, atados a ese nombre falso inventado, porque ellos se llaman testigos de Jehová. Pero como la Watchtower no quiere que ustedes sepan que la Iglesia Católica ya había hecho conocer erradamente un nombre falso de Dios a partir del siglo XIII, y que lo estuvo enseñando así durante siglos, que el nombre de Dios era Jehová, se dio cuenta que era una falsedad, que era un nombre inventado, como ya explica hoy, y tuvo que enmendar y cambiarlo a Yahvé. Pero la Watchtower no quiere que ustedes sepan eso, y en esta revisión de este libro que les acabo de mostrar, Ayuda para entender la Biblia, borró, lo desapareció del mapa a este monje dominico de nombre Raimundus Martini, lo desapareció Raimundus Martini, lo desapareció del mapa, no lo puso más en el libro, cosa que sí lo había puesto el señor Raymond Franz, porque la Watchtower es así, el esconde de los testigos de Jehová, lo que la Watchtower no quiere que ustedes testigos de Jehová sepan, que ya este nombre lo habían usado los católicos. Y así también lo hicieron con el libro Perspicacia, que reemplazó para siempre este libro que ya se ha descontinuado, que no se publica este libro Ayuda para entender la Biblia, y con el libro Perspicacia tomo 1 y 2 hicieron borrón y cuenta nueva. Como digo, pues los nuevos libros de la Watchtower son detergentes arrancamubres, o también libros muy convenientemente preparados para dar a conocer solo lo que la Watchtower quiere que ustedes sepan, como es este caso. Es increíble, queridos amigos, cómo la Watchtower hace estos cambios que muy pocos testigos se darían cuenta, pues muy pocos se podrían dar cuenta de cómo estos libros en las ediciones siguientes comienza a borrar lo que no le conviene, y luego hace borrón y cuenta nueva, crea un nuevo libro que se llama Perspicacia, tomo 1 y 2, toca el asunto del nombre de Jehová en la J, y ya no menciona para nada a este sacerdote o este monje dominico del siglo XIII, que usó por primera vez en la Iglesia Católica, la introdujo como Jehová, el nombre de Dios, que era de forma latinizada. Entonces, la Watchtower no quiere que ustedes sepan eso, pues, y hace una nueva edición. Y como siempre he dicho, todas las nuevas ediciones de un libro, si uno no analiza bien, no se da cuenta que le están dando gatos por liebre, que le han mutilado información con respecto al nombre de Jehová, y no quieren que ustedes se enteren que fue un nombre que fue usado primero por la Iglesia Católica a través de este señor Raimundus Martini, que fue un monje dominico en el año 1270, en el siglo XIII, Veamos pues este libro ahora cómo está mutilado, a continuación en PDF, para que vean la diferencia con aparte que les he mostrado en inglés, que se aparece el nombre del monje. A ver qué opinan ustedes de esta chanchada, pues. Bueno, con eso acabo, con la parte final que les estoy mostrando, y gracias por su atención, y espero que esto haya sido más o menos interesante, sobre todo informativo, por decir Jehová, para que sepa que cómo la Watchtower actúa, ¿no?, en forma deshonesta, ¿no?, deshonesta, porque si ya Raymond Franz había encontrado algo que con respecto al nombre de Jehová, junto con los 4 ayudantes que también vieron lo mismo, después que se les bota le botan a Raymond Franz a la calle en una patada del trasero, la Watchtower comienza a modificar sus investigaciones en este libro, y ya comienza a quitar todo lo que es del, ya no pone que la fecha correcta fue 587, pone que fue 607, y todas esas cosas que no le ofrece a la Watchtower comienza a quitarlo de la enciclopedia, ¿no? Y ahora voy a mencionar acá pues que él encontró que los historiadores y los arqueólogos datan la fecha de la caída de Jerusalén en 587, no en 607, no conviene, quítenlo. Y eso le llevó a él dudar de los días de la Watchtower y renunciar a la organización de los Tres Huastecos, porque se dio cuenta que no era religión verdadera, que su doctrina no tenía ningún asidero bíblico en absoluto. Bueno, ahora sí los dejo y muchas gracias por su atención, y será hasta prontito.